Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes y sean bienvenidos a un nuevo video dentro de Filmora número 12. Mi nombre es Ben Yidon. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy particular y que ha sido integrado ya desde hace tiempo en Filmora. Estamos hablando de las máscaras. Estas nos permiten hacer grandes efectos y grandes transiciones. Y si ustedes quieren aprenderlas a fondo, yo ya hice un curso al respecto que les voy a dejar por aquí en la descripción, en el cual los va a llevar directamente a ese curso. El día de hoy vamos a analizar tres transiciones. Y tres efectos que ya son posibles de hacer dentro de Filmora número 2. Para más contenido semanal en Filmora, suscríbete a Beñidón Pro. La primera transición es la transición invisible. Nosotros vamos a empezar con este video de la siguiente manera. Yo aquí tengo ya estos mismos listos, en el cual, aquí como podemos ver, una persona se atraviesa. En, no, en nuestro encuadre, en nuestra eh, toma y vamos a tomarla como referencia para hacer esta transición. Lo primero que van a hacer es hacer el corte donde esta persona justamente pues, se atraviesa. Para esto vamos a localizar esta área y vamos a darle doble clic a este video. Vamos a ir a video, máscara, seleccionamos máscara de dibujo. Y nosotros aquí vamos a poder empezar a hacer esta misma. La técnica más utilizada para hacer este tipo de transiciones es mediante la técnica de rectángulo. Lo que vamos a hacer es justamente eso, un rectángulo de este lado. Y les va a aparecer de la siguiente manera. Queremos que se empiece a ver primero y de manera paulatina este video. Entonces para esto vamos a ir a invertir máscara. Le damos clic y vamos a activar las casillas que tenemos aquí que son los fotogramas bien entonces para hacer esto ahora lo que vamos a hacer es trabajar de este lado de este video y aquí vamos a movernos un fotograma de este lado y movemos este mismo de la siguiente manera vamos a tratar de hacerlo eh, así bien aquí vamos ahora también a darle en intensidad de desenfoque esto lo que nos va a permitir es que la máscara entre de manera muy pero muy suave entonces aquí yo le estoy dando lo más posible sería en este cuadro y vamos a movernos al siguiente bien aquí ya tenemos esta vamos a movernos a este otro que tenemos por acá como puede ver yo aquí tengo esta máscara y se empieza a hacer este solamente subir este punto un poco y coordinarlo este con el de abajo. Esto es lo que vamos a hacer: movemos otro fotograma más y seleccionamos un movimiento más que sería el movimiento <laughs> recto. Y Pero vamos a lo hacer que Me este gusta proceso. a mí de este proceso: es que es justamente, y de hecho, si usted lo puede ver, queda con un tipo de suavizado más profesional esto mismo nos ayuda y hacer todo este proceso pues a que quede con más detalle de hecho y para no eh, mostrarle todo este proceso aquí este justamente que yo hice de este lado como puede ver si yo le doy clic aquí quedan con todos los fotogramas y pues obviamente la transición queda pues muy muy buena. Eso es lo que van a hacer todo este proceso. La verdad no es tan difícil, es de hecho más fácil de lo que ustedes creen. Una vez que ustedes le dediquen el tiempo adecuado, que más o menos son de 2 hasta 5 minutos, por cada transición, el resultado se vería de la siguiente manera. Segunda transición que nosotros podemos hacer tiene que ver con el efecto de la película Sherlock. Holmes. Para realizar este efecto, necesitamos elementos parecidos a los que yo les voy a poner aquí en pantalla, con los cuales vamos a poder aplicar la técnica de máscara. Nosotros vamos a seleccionar las áreas en las cuales queremos aplicar el contorno y así poder hacer esta transición. Bien, yo aquí tengo este video, voy a seleccionar el área en el cual va a terminar la transición, que sería más o menos por aquí. Entonces vamos a hacer un corte y vamos a eliminar el excedente que tenemos por acá. Vamos a usar una técnica que yo la llamo la técnica de 10, que es retroceder 10 fotogramas. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 fotogramas y hacemos un corte. Con este es con el cual vamos a trabajar. Le vamos a dar doble clic y vamos a ir a la casilla de máscara. Seleccionamos la herramienta y vamos a crear los delimitadores o los puntos para hacer esta misma de la siguiente manera. Tiene que quedar pues, muy preciso en cuanto a la selección de la persona y para eso vamos a seleccionar todos los contornos que tengamos disponibles aquí en este video. Voy a retroceder nada más un punto con control Z, no lo marqué bien y vamos a proceder a hacer este mismo proceso que va, tenemos aquí, del cual seleccionamos a la persona y la encerramos aquí abajo en una línea recta para después que nos aparezca este puntito, cerrarlo y que nos tenga el video así. En este caso, nosotros hemos venido trabajando con esas herramientas de animación, los fotogramas, no los vamos a usar el día de hoy, así que solamente vamos a usar la herramienta de desenfoque. Para esto, y antes, ponemos el video en el cual queremos hacer la transición y quedaría más o menos así. Bien, le damos doble clic, hacemos una intensidad de desenfoque, más o menos así. Entonces tiene que quedar algo así. Nosotros podemos bajarla nada más un poquito de acuerdo a lo que tengamos. Bien, nosotros al momento de darle play ahí ya tendríamos básicamente la transición y podemos agregar tan solo algunos elementos que nos puedan ayudar a tener un mejor eh, resultado. Entonces, para este caso le vamos a dar en OK. Vamos a ir a transiciones. Agregamos el elemento disolver lo ponemos sobre este, y solamente lo ponemos ponemos en un par de fotogramas, movemos y así tendríamos esta transición. Como pueden ver, son elementos que nos ayudan a darle una mejor visualización. Nosotros podemos crearla de diferentes maneras. El ejemplo que yo les mostré al final es solamente uno de muchos que podemos crear y recrear si ustedes quisieran aprender más sobre esta herramienta de máscara que eh, trabajamos en Filmora yo les voy a dejar el curso aquí en pantalla y en la descripción van a poder también eh, buscarlo el curso en máscaras cómo trabajar con estas mismas y cómo poder dominar esta herramienta y bien el tutorial y el resultado final es el siguiente El tercer efecto que nosotros podemos realizar a partir de máscaras tiene que ver con la transición al ojo. Para realizar este efecto lo que necesitamos un, eh, va a ser un video como el que está viendo usted en pantalla en el cual sea nulo el movimiento o incluso muy muy eh, poco. De esta manera y enfocándonos en los ojos vamos a poder realizar esta transición. Algo así como lo que está viendo usted en pantalla perfecto nosotros aquí tenemos esta parte vamos a seleccionar de este vídeo la parte en la cual queremos hacer la transición que sería más o menos justamente por aquí hacemos un corte y eliminamos el excedente este va a ser el vídeo en el cual vamos a trabajar expandemos un poco y movemos 15 fotogramas hacia la izquierda que sería más o menos por aquí y hacemos un corte este va a ser nuestra herramienta para la transición y de trabajo le vamos a dar doble clic y donde tenemos video vamos a máscara, seleccionamos ya sea la de máscara de dibujo o la de círculo. En este caso la que yo voy a seleccionar sería la de círculo porque creo que es la que mejor nos conviene y vamos a ponerla en el área del de ojo. Y como nota aquí cabe mencionar que esta máscara debe quedar lo más pequeña y lo más cerca al ojo que sería más o menos por aquí. Vamos a mover algunos parámetros. Primero que nada, vamos a donde tenemos y de intensidad del desenfoque, lo vamos a subir solamente hasta 9.2. Y donde tenemos invertir máscara, le vamos a dar aquí en seleccionar y vamos a tener este video. Bien, ahora lo que vamos a hacer es darle OK y seleccionamos el video del cual queremos hacer esta transición, que sería este que tengo por acá. Como usted puede notar, yo aquí puedo empezar a ver el video, pero no se ve tan claramente, es por la intensidad de la máscara. Entonces lo que voy a hacer es regresar dándole doble clic. Y aquí donde tengo intensidad, solamente lo que voy a hacer es bajarla un poco hasta donde yo pueda ver el video que sería más o menos por aquí. Y bien, ahí ya se empieza a ver, aunque puedo bajar un poco más la intensidad que sería más o menos el valor en 2 eso simplemente para que usted lo tenga en cuenta a la hora de crear esta misma lo que vamos a hacer ahora es nuevamente darle doble clic y vamos a donde tenemos el, la herramienta de básico aquí vamos a seleccionar esta que tenemos aquí donde es transformar así de esa manera se inserta un fotograma clave que son los fotogramas de animación nos ponemos más o menos al final y vamos a seleccionar esta herramienta. Vamos a hacer el zoom hasta su máxima capacidad. Y donde tenemos posición en Y, vamos a agregar el valor menos 950. Así más o menos quedaría a la altura del ojo. Yo lo voy a agregar a menos 975, más o menos, para que quede ahí. Como usted puede notar, ya empezamos a ver. Aquí esta parte en la cual vamos a pasar al segundo vídeo. ¿Qué es lo que hace? Va a ser ese acercamiento que tenemos en la transición. Se va a acercar y después va a, va a desaparecer nuestro video. Para terminar, vamos a darle en OK. Vamos a ir a donde tenemos transiciones y buscamos por eh, en recomendado tendencias. Ponemos disolver y lo que hacemos es agregarla de esta manera. Solamente la agregamos a un fotograma y así de esa manera. Vamos a tener esta transición. Es así de sencillo, y este sería el resultado final. Amigos, estos son algunos de los efectos y transiciones que nosotros podemos lograr dentro de Filmora número 12. Recuerden que si quieren ver más videos como este, ustedes me pueden hacer la petición aquí abajo en los comentarios y yo trataré a la brevedad de hacerlos para todos ustedes. Espero que les haya gustado este video y si fue así, no olviden suscribirse, regalarme un like, sobre todo comentar y compartir este video. Mi nombre es Benji Dom y nos vemos hasta un próximo video.